Lo he visto, la verdad, lo he visto fuerte, ¿no? Porque Tito es muy fuerte, es una persona con una fuerza mental enorme. Lo he visto muy fuerte y sobre todo muy preocupado por su familia. Y preocupado para ver cómo reaccionaban sus hijos, su mujer, sus padres. Es lo que más le preocupa a Tito en estos momentos. De la misma forma que a nosotros lo que más nos preocupa ahora es Tito, a él lo que más le preocupa a su familia. Y supongo que lo que tenemos que hacer todos es dejarle tranquilo para que pueda gestionar internamente con su familia la situación. Pero, sinceramente, que es la primera reacción que es la que te queda cuando lo he visto esta tarde, a mí me ha gustado. Me ha gustado verle la cara a Tito esta tarde. Hombre, estoy convencido que hubiera preferido que no hubiera tanta presión mediática alrededor de su persona, precisamente porque todo puede tener una cierta afectación. Pero me consta que las personas que llevan el caso de Tito son los mejores, en este caso esta doctora es la mejor, y no tengo duda que lo hará muy bien. Y referente a lo que comentabas, es verdad. Pero el otro día, después del domingo, llegué a casa y vi el vídeo de Tito, de la maratón. Y no sé si lo habéis visto, pero yo me emocioné muchísimo viendo lo que decía. Y es curioso, ¿no?, que 3 días después, pues, suceda esto.